soy Gonzalo Pérez, el hombre de las 999 voces, soy del interior de Córdoba y esta es mi presentación. Buenas noches. Bájame la música, por favor. Buenas noches. Bueno, hoy no vamos a hacer el sorteo del LSD ni la moto de Garbarino, porque hoy no estoy de humor. Recién vengo del sexólogo y me dice, ¿qué le anda pasando, Gerardo? Le digo, vengo a que me devuelva el poder. Me dice, pero a su edad el poder está solo en su mente, por eso quiero que me lo baje donde tiene que estar, le digo. Bueno, no pierdo más tiempo, quiero presentar a este anunciador de la Argentina con nosotros, el señor... ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Lucha de boxeo, lucha de humor, noche de imitaciones, noche de palo por palo, golpe por golpe. ¿Quién les habla, Osvaldo Príncipe? No estaba seguro si iba a venir porque andaba con mucha tos. Entonces fui a un curandero amigo y me dijo, Osvaldo, te vas a comer una porción de lechón bien caliente con un vaso de leche chocolatada. La tos no se me ha ido, pero ahora no me animo a toser. Quiero presentar a este hombre de Villa del Rosario, ganador en el 2010 de Soñando por Bailar y en el 2012 de Soñando por Cantar. Cuidado con la boca, amiga. Con nosotros, el señor Fabio La Mole. Son culiao los hijos puta, ¿no? Mierda, cómo le gusta el puterío a la gente, boludo. ¿Cómo anda mi loco? ¿Bien? Mire el culo a que se cague el chiste, el boludo. Vos sabés que a la gente le gusta el puterío, a cualquier lado del país, a la gente le gusta el puterío. Recién me encontré con un amigo mío, el Gustavo Güeme, y me dice, ¿qué manera cagame el chiste el otro día con el pendejo tuyo? Le digo, ¿por qué? Y dice, porque estaba en el cajero automático y no podía sacar la plata. Y yo le digo, ¿y vos cómo sabés, culiado? Porque yo estaba en la misma cola que él y vi cuando sacó de la billetera la tarjeta de crédito, la pasó por la pantalla y le salía, dijiste la contraseña. No, yo no dije nada, decía el pendejo. Vos sabés que le agradezco de corazón a la negra, la mujer de mi vida, que me acompaña siempre, no por agrandarme, pero la medida de la negra son 90, 60, 90. Y la otra pierna también, culiado. El otro día el culiado Marcelo Tinelli le preguntó a la negra cómo era hacer el amor con Fabio. Dice la negra, como que se te cague yo, pero encima con la llave puesta, culiado. Mierda, este año tuve un percance con la negra, boludo. Me dice, culiado, tuviste todo el año al pedo, boludo. Dice, más vale que te busque un laburo. Y le digo, ¿qué quieres decir, culiado Tinelli? No abrió, boluda. Aparte yo hago stand-up y soy imitador. ¿Me dice, imitador de qué somos, culiado? Le digo, por ejemplo, el otro día fui a pelarme del Florencia de la B y me dijo así. Ay, qué cosa linda, mi amor, el otro día vine a la Mole Mole a pelarte en la peluquería, ¡por Dios! Me aconsejo que no me bajonee cuando vaya poca gente a verme al teatro. Que valore a la gente hasta que se quede hasta el final de la función. Y la semana pasada estuve en la calle corriendo en Buenos Aires y un solo señor se quedó hasta el final de la función. Y le digo, muchas gracias, señor, por quedarse. Hasta el final de la función, me dice, ¿cuál final de la función, Flor? Soy Ringo, te diré con la muleta y no me puedo ir, ¡por Dios! ¡Qué hijo de puta! Dice, qué bien que imita, dice. No va que justo estaba haciendo zapping y pone el Canal 3 y estaban entregando los premios Tato. ¿Y quién apareció ahí? La verdad, boludo. La Nata. ¿Qué hace, boludo? ¿Qué hace? Este boludo siempre me hace lo mismo, boludo. Vos sabés que, bueno, buenas noches a todos, soy Jorge La Nata, tengo 53 años, boludo. Para la gente que no sabe quién soy, soy el mejor conductor de la Argentina, el mejor premiado, boludo. Vos sabés que ustedes dirán, ¿qué hace fumando el gordo? El otro día un amigo mío me dijo, ¿qué hace gordo fumando? ¿No? ¿Que estabas haciendo un tratamiento que te saca la gana de fumar? Sí, le digo, boludo. Me dice, pero si estás fumando, sí, pero sin ganas, boludo, le digo. Vos sabés que el que me tiene repodrido, ¿sabés quién es? Es Luis Ventura. El otro día me llamó y me dice, ¿por qué te separaste, gordo? Le digo, porque mi vida sexual es igual que la Coca-Cola, boludo. Me dice, ¿cómo es eso? Le digo, primero era normal, después fue light y ahora es cero, boludo. ¡Hola! ¿Quién habló ahí, culo? ¡Hola! Eso está fuera del libreto. ¡Hola! 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 Hay imitaciones que no necesitan presentación. Argentinos, argentinas. Quiero decirle que estoy completamente feliz porque me he enterado la linda noticia de que he sido abuelo. Shakira ha tenido un varoncito. Y no hay cosa más linda en el mundo que el cariño de un nieto para su abuelo. Y no soy más ningún tonto. La gente que decía que de la lluvia era distraído se equivocan.
Este año fue el 2013. El año que viene va a ser el año del consumismo. Porque seguramente Adrián Gómez se va a quedar con su mismo auto, con su misma casa, y si tiene mucha suerte, con su mismo trabajo. Argentino, estamos bien. ¡Qué culiado que se metió, boludo! Me dice la negra, mira, vos no sabía que imitaba así. Me dice, ¿a qué no? Ya que me imita el Florencia de la B, ¿por qué no me hace el Zulma Lovato? Pero como no, le digo, Zulma Lovato, ven a mí. Ay, Dios. Un día en Crónica de Zulma apareció, y a miles de personas el Maipo llegó. No crean que son... muchas gracias público. A mí no me interesa, la gente salió a defender a Florencia de la B, a mí nadie me defendió cuando mi gacho me sacó la peluca. Aparte yo tengo asumido que soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, solamente me quedó la llave del lado de afuera. El otro día estuve en una playa nudista, me dice el dueño, qué bueno que es contar con un miembro nuevo. Anoche estuve desfilando con Giordano y me dice, ay Zulma, ¿de qué te vas a vestir? No sé, le digo, dice, decime tus medidas, le digo, 90, 60, 90, 27. Qué bien que te sale, me dice Zulma Lovato. Y le dice, haceme otro, y le digo, te voy a hacer dos culiados que no me los banco. Me acuerdo en el año 2010 cuando llegué a Isla del Sur, uno más culiado que el otro, el primero que me encontré, ¿quién fue? A Pachano. ¿Vieron un Pachano cuando habla que parece que tuviera los brazos aparte? Me acuerdo que me estaba dando la devolución Pachano en el año 2000 y que estaba bailando con mi compañera Mariana Conci en el Soñando por Bailar y me dice Pachano. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! Tingui, 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 tingui. No me gusta lo que está haciendo la Mole Mole, porque Mole, aparte de que sos ordinario, no tenés pareja. ¿Y mi compañera Mariana qué es, culiado? No tenés pareja las piernas, Mole. Déjate hinchar la bola. Y ahora el otro tipo que no me banco sabe quién es. Apolino. ¿Hay algo que le guste a Apolino? Yo creo que cuando Dios hizo el mundo, Apolino le dijo, ponerle nubes de allá, volcanes de allá, tormentas de allá, lagos de allá, montañas de allá. Es como la terapia intensiva, ni los parientes lo pueden ver, culiado. Es como el chicle, no lo traga nadie. Y el año pasado... ¡Qué caga el chifre, culiado! Y el año pasado estaba con mi compañera, Natalia, soñando por cantar, y me dio la devolución, Polino. ¿Y viste cómo te mira Polino? Y me dice... Buenas noches, participante. Al margen de tu compañera, que es totalmente talentosa, creo, Mole, que no podés cantar, no podés bailar, no podés moverte. En sí creo que no tenés talento. Y le digo, culiao, si estoy cantando, moviéndome, eso no es talento. No, es talento para cantar, es talento para bailar, es tal... Dejate hinchar la bola, culiao. Me dice la negra, qué bien que imita, pero yo te calé, me dice. Vos me haces imitaciones viejas, haceme uno nuevo. Y yo le digo, por ejemplo, dice, haceme el Maravilla Martínez. Si tú sabes, Mole, quiero decir... Soy el mejor del mundo, ¿vale? Humildemente lo digo, es una putada decirlo, ¿vale? Pero en este mundo la caridad es fundamental, ¿vale? Ayudar al prójimo. Después de la pelea con Murray, he llegado a la conclusión de que es mejor dar que recibir, ¿vale? Le digo, culiado, ¿cómo anda mi loco? Sí, tú sabes, More, que el otro día yo soy muy humilde, ¿sabes? Que estaba en la plena 9 de julio. Cortan la calle, la avenida, 9 de julio. Voy hasta el obelisco con mi manager, Pablo Sarmiento. Pido la llave del obelisco. Voy hasta la punta, viste que hay una ventanita arriba en la punta del obelisco. Me pongo a ver Buenos Aires y mi manager, Pablo Sarmiento, humildemente me dice de abajo, ¿qué vas a hacer, Maravilla? ¿Vas a comprar un terreno? No, le digo, estoy contemplando Buenos Aires, sin mí. ¡Qué fanfarrón, qué culia! Me dice la negra, qué bien que imita, dice, pero yo tengo... Seis chico, lo quiero como si fuera el mío, boludo. El que más me hace llegar el más chico está en la del boludo. ¿Cómo seré boludo que se pensaba que los pájaros embalsamados saliendo los huevos duros? Muy boludo. La madre no lo puede llevar a la tienda porque agarra trompado los maniquí. Dice que no le gusta la gente falsa, boludo. Me dice la negra, ya que me hiciste esos personajes, haceme los del fútbol. Le digo, ¿cuál? Ese que me hace por viejo, este que parece un dogo. Le digo, Pagani. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa con la gente? ¡Subí la cortina! ¿Qué pasa, viejo? ¡Baja la cortina, viejo! ¿Qué pasa con los hinchas de River, viejo? Dicen que River es como Justin Bieber, sino el monumental de Fieles para hacerlo llorar, viejo. Que Boca es como la bragueta, cada tanto pellizca la punta, viejo.
Pero yo digo que en el fútbol argentino hay que valorar a los jugadores que tenemos, al mejor jugador del mundo, que es el señor Juan Román. ¡Riquelme, viejo! ¡Hola, Román! Hola. Buenas noches a todos, ¿no? La verdad que quiero decirle a todos que estoy muy feliz de estar acá en la final, ¿no? No es poca cosa para Riquelme estar acá, en un certamen. Yo soy la persona más feliz del mundo. Miro la cinta de casamiento de atrás para adelante. ¿Para qué? Para que tenga final feliz, ¿no? No quiero hablar mucho, a ver si se me lesiona la lengua todavía. Hoy estaba entrenando. ¿Verdad? Como transpiro acá, ¿no? Hoy estaba entrenando y en el campo de juego tuve un golpe, creí que me había lesionado el peroné. ¿El peroné? Pero no. Gracias, Román. De nada. Y para mí el mejor técnico del fútbol argentino, Alfio el Coco. ¡Hola, Coco! Hola, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Coco? La verdad que estoy bien, querido, ¿qué querés que te diga? ¿Cómo anda, Adrián? ¿Todo bien, cerca ahí? ¿Cómo va? No tiene que fumar, Coco, sigue fumando. Por supuesto, querido. No tiene que fumar, Coco, tengo un amigo mío que murió por culpa del cigarrillo. Fumaba mucho. No, lo pasa una camioneta de Marlboro por arriba, el boludo. Y para mí el mejor técnico, el mejor jugador, perdón, que está en el extranjero, el más humilde de todo, es Carlitos el Apache. ¿Qué hace, guacho? ¿Todo bien? All right, very good. Es de Galileo, es de Beautiful City, guacho. ¿Eh? ¿Todo bien si ustedes se caen de risa? ¿Qué hace, puto? ¿Todo bien? Aguante la cumbia, guacho. Ustedes se caen de risa, se piensan que la vida de los TV es todo el amor, pero yo pasé muchas necesidades, chico. ¡Apúrese, cabrito, que tenemos poco tiempo! Déjame hablar, guacho. ¿Vos sabés que cuando era chico, viste que el doctor tiende a darte una cachetadita en la cola? A mí me dio dos zurdazos por la jeta, boludo. ¡Gracias, cabrito! De nada, guacho. Me dice la negra, que hijo de puta, cómo imita el culiado, me dice. Me dice, pero te voy a pedir dos cosas más. Haceme el de la sota. Queridos cordobeses, queridas cordobesas, les agradezco el reconocimiento a este gobernador que ha hecho que todo Córdoba vuelva a ser feliz. Les pido disculpas de llegar sobre la hora. Pasa que salía de Río Cuarto para acá y en el medio de la ruta hubo un accidente. Volcó un camión lleno de mermelada y había demora. El accidente fue a raíz de un post. Muchas gracias, queridos cordobeses. Me dice la negra, haceme el spot publicitario. ¿Ese vieron ese que estaba gringo que arete de la azota y venía uno en el parapente? ¿Lo vieron? El que estaba en el parapente era yo, culiado. Ese que decía de la azota. Gringo, entre tantas obras que hemos hecho y hemos construido, hemos inaugurado nada más ni nada menos que 20 puentes en Córdoba. Las obras de Córdoba no las hace el gobierno nacional. Las hacemos nosotros los cordobeses, como la bellaspirina gigante para la gente de Villa Dolores, la red de agua potabilizadora para Río Seco. Pero gringo, la terminal de Córdoba te quedó muy honda y el faro te quedó muy alto. Y ahí aparecía que Arete y vieron que habla en monosílaba. Sí, pero es un espectáculo hermoso ese faro. El otro día vino de la sota y me pidió la colaboración necesaria a mi actual diputado nacional. Les agradezco el hecho de haberme votado gracias a este triunfazo. Vamos a terminar con la droga. Y les prometo que en este 2014, en Córdoba, vamos a tener unas excelentes vacaciones de verano. Muchas gracias. Me dice la negra, que hijo de puta el culiao. Guacho, deja. ¿Qué culiao? Otra vez te metí, ¿qué pasó, boludo? Todo bien, guacho, pero acá falta cumbia. De la Zota y Izquierete tienen que cantar, música DJ. Guacho, cómo me gusta la noche. Cómo me gusta la noche, Izquierete. Cómo me gusta la noche, la roche y la cheta bailando en el coche de la Zota. Cómo me gusta la noche. Cómo me gusta la noche. Loco, pare, loco, la puta que los parió, loco, ¿qué le pasa, loco? ¿Qué hace la mona, cuñado? ¿Loco, se ha puesto loco ustedes? ¿Eh? ¿Loco, estamos en Córdoba, la capital del cuarteto, loco? ¡Ey! Luna Lunita, dile a ella que la amo cuando la veo caminar en los viñedos. Sin vida, Luna, ¡no me olvides! Es que siempre anduve de bar en bar. Una copa aquí, una copa allá, la cortina baja, Sabina. Y creí que esto era ideal, Joaquín Sabina. Amores que vienen y amores que van.
Sergio Denis. Nunca me paraba en ti a pensar en que tal vez me amabas y ahora no estás. Horacio Guaraní. Ay, argentino Luna, el Dios solo te pido este favor. Sé que cada noche tú la ves y cántale por mí esta canción. Pidi Álvarez, media luna, y yo solo te pido este favor y va de vuelta. Sé que cada noche tú la ves y cántale por mí esta canción. Cacho Castaña, dile que no soy feliz y que en ella siempre pienso. Que no puedo serle infiel y júrale que esto es muy cierto. Gustavo Cordera, dile que no soy feliz y que tenemos mucho tiempo y que no quiero vivir con un amor en cada puerto. Vamos loco, saluda a los barrios de Córdoba. Vamos loco. Gente de Alberdi, Alto Alberdi, General Busto, La Para, Los Zorros, Aeropuerto Córdoba, camino al aeropuerto, Valle Hermoso, Chicago, Paja Blanca, ¿quién ahí, loco?